al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Muy bien. Bien, antes de entrar de lleno en el presupuesto, recién estábamos leyendo el tuit de Álvaro Villar y queríamos consultarte sobre cómo estaba. Sí, sí, me informaron un ratito antes de salir para acá que en la madrugada Álvaro tuvo un pequeño evento coronario que, bueno, ya fue intervenido exitosamente, ya está en recuperación y obviamente después de unos lógicos días de descanso y de reposo, ya lo vamos a tener nuevamente recorriendo Montevideo. ¿Qué fue lo que tuvo? Un evento coronario, no llegó a ser un infarto ni nada por el estilo. Por suerte, su compañera, que también es médica, lo detectó inmediatamente y por lo tanto todo el proceso pudo hacerse rápidamente y exitosamente. ¿Estaba pasando por momentos? ¿Notabas que estaba pasando por mucho estrés? El estrés lógico y la dinámica y la intensidad lógica de una campaña, ¿verdad? Todos lo hemos vivido. La semana anterior, Álvaro recorrió 35 barrios en una semana. O sea, realmente había una intensidad importante en la campaña, como suele darse. Ahora, los ataques que han llegado, porque, Mario, si nos ponemos a pensar, si uno de repente se dedica a otra cosa, pero un neurocirujano, si algo que está acostumbrado es al estrés, a tener la vida de la gente en sus manos, a estar horas de guardia y operando. Digo, esto parecería ser más fácil si uno lo quiere decir. Es una dinámica, bueno, depende, ¿no? Pero es como una también, para Álvaro es una dinámica distinta a la lógica política, ¿verdad? Efectivamente lo es. Uno tiene otras alertas y otras y otros ataques, como decís tú, pero, Álvaro tiene cuero suficiente para el proceso político y esto hay que tomarlo como una anécdota, digamos, en el sentido de un evento que le puede pasar a cualquiera y que ya está encaminado, por suerte. Bien, tu sector además apoya a Álvaro Villar. ¿Cómo ves estas denuncias que han ido llegando? Él dijo, bueno, pero en Fiscalía no se presentó nada. Por lo tanto, no se puede hablar de denuncias en el sentido formal, porque justamente Álvaro consulta en Fiscalía a ver qué denuncia hay contra él o contra su gestión y le responden, acá no hay ninguna. Así que creo que esa es la respuesta a todo lo que podamos hablar del tema. Es mucho mejor focalizarse en el tema campaña, en lo que son las propuestas, en los distintos temas para la ciudad. ¿Pero crees que está viendo una campaña o una operación de desprestigio tras de todas estas denuncias? Y bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? No es el único candidato al cual se le pueden hacer así operaciones de este tipo, pero en este caso de Álvaro, con la reiteración y el foco, y además que un día salen algunos medios que hay una denuncia y a los dos días se aclara que no es una denuncia contra él y cosas por el estilo, se nos permite interpretar que efectivamente... ¿Y dónde podrían venir? Por supuesto, desde quien no corresponde que venga, en el sentido de que no es la forma de hacer política en el Uruguay, ¿verdad? Yo no me interesa ponerme a especular de dónde vienen, porque sería entrar en una dinámica justamente que uno tiene que evitar en el proceso político de Uruguay, que no, históricamente tiene niveles de respeto que justamente nos enorgullecen. Ahora, la campaña en la interna del Frente para las municipales es como de guante blanco en la superficie, en el sentido no van a debatir entre sí los candidatos, no hay agresiones, es decir, hacen actos juntos, pero... Por ejemplo, Eduardo Martínez ha denunciado una feroz campaña para culparlo por la derrota electoral en la elección nacional. Ahora también está esta sospecha de dónde pueden venir esos ataques sobre Villar. Es decir, bajo la superficie hay una campaña más dura. Descarto totalmente que esas operaciones vengan de la interna del Frente. Uh-huh. El Frente tiene siempre esa combinación de tener, obviamente, un perfil fraterno y unitario, porque además todos los candidatos llevan adelante un único programa, pero también hay perfiles y énfasis diferentes. Yo creo que eso sí se trasunta en las propuestas y en el enfoque y en el estilo de cada uno de los candidatos. Es ese juego lógico de saber que estamos todos en el mismo barco, sin duda, porque el Frente Amplio tiene que ganar la intendencia y es decisiva la contribución de los tres candidatos y marcar el perfil de cada uno para que dentro de los que votan al Frente Amplio, que serán Frente Amplistas y no Frente Amplistas, bueno, elijan también en función de las características de cada candidato, de las propuestas. Bien, y recién Leo hablaba de que no van a debatir.
Habías dicho en realidad que estabas de acuerdo con que debatían. Siempre, yo lo planteo como una lógica general de que los debates son sanos para el intercambio democrático, para la ciudadanía. Creo que los debates en general son un derecho de la ciudadanía, sobre todo en aquellos casos en que hay elecciones de carácter obligatorio, ¿verdad? Lo siento así desde un punto de vista casi filosófico, digamos. Después habrá dificultades para implementar ecuánimemente, porque los debates tienen que ser ecuánimes. Puede haber elementos de implementación que a veces lo dificulten, pero como regla general yo soy partidario de que los candidatos puedan debatir y la ciudadanía tiene ese derecho. ¿Y le correspondía al Frente Amplio tomar esa decisión de mandatar a los tres? Porque Laura Raffo decía como que ahorcaban a un candidato, en el caso de Villar, que tenía ganas de debatir. Lo considero juego político en la campaña. ¿Pero le correspondía al Frente tomar esa decisión o debió dejarlo a libertad de acción de cada candidato? Mira, el tema ahí ahí se mezclaron los dos temas, ¿no? Lo del debate y la ida a visitar al presidente. Como el presidente lo que plantea es, ante la solicitud de un candidato, que lo hizo de motu propia, que fue Álvaro Villar, y a la luz de que la candidata de la coalición ya había ido varias veces a reunirse con el presidente, la respuesta del presidente fue, bueno, está, pero los recibo a todos juntos. O sea, que ahí de alguna manera generó la obligación, entre comillas, de coordinar. Y ahí en ese marco es que se toman estas definiciones. Pero eso respecto a la reunión, que está claro que se da por al debate, a mí me parece genuina la preocupación en este caso concreto de la implementación en cuanto a que hay una sola candidata de un lado, tres candidatos de otro lado, y no parecían ecuánimes ninguna de las opciones, ni que debatiera solo la candidata con los tres a la vez o tres veces de a uno, ¿verdad? O sea que eso lo puedo entender, pero por una explicación más de implementación que dé ecuanimidad, equidad en eso, ¿no? No desde el punto de vista filosófico. Bien, pasamos al presupuesto. ¿Qué evaluación preliminar se hace desde el Frente Amplio? Sí, es muy preliminar porque recién entra, es un mamotreto el presupuesto, ¿verdad? Tanto de números como de artículos. 690 artículos. Casi 700 artículos. O sea que es muy poco lo que por ahora hemos podido avanzar. Además ha entrado por la Cámara de Diputados. Nosotros en el Senado también tenemos algunos temas gruesos que imagino que comentaremos luego. El foco en otro lado por el momento, pero los compañeros en la Cámara de Diputados ya están empezando a hacer los análisis, pero sobre todo podemos opinar acerca de los lineamientos que se hicieron públicos del presupuesto, con los cuales obviamente discrepamos. Creemos que la lógica de hacer un recorte de esta naturaleza en la instancia de la crisis, de la pandemia, no es lo recomendado, no es la receta recomendada y no es lo que están haciendo en general los países en el mundo, ¿verdad? La propia ministra en su momento, en Comisión de Hacienda, llegó a plantear clarito que, bueno, mientras haya pandemia hay que gastar lo que hay que gastar y después lo fiscal se resolverá en un segundo plano, en una segunda instancia. Nosotros compartimos esa lógica, incluso por la preocupación fiscal, porque lo que no está haciendo el gobierno hoy, que es ayudando en una mayor magnitud y con una mayor cobertura a las familias que más lo necesitan y algunas empresas que más lo necesitan, lo que está haciendo es que la situación en lo económico y en lo social se deteriore más y por lo tanto después también va a ser más costoso desde el punto de vista fiscal recomponer una situación de bienestar y de equidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión que es integral de la política de gobierno y que incluye la ley presupuestal, que un recorte a rajatabla en general, con una reducción de salarios importante, que además complementa la reducción de salarios del sector privado y, por lo tanto, atrás de la rebaja salarial, la rebaja de pasividades. Complementa con... ¿Compromete mantener el salario real, que era una de las discusiones? Perdón, no, en los próximos 2-3 años las pautas garantizan una caída del salario real. Después, allá por el tercer, cuarto año, puede haber algunas condiciones de repunte, habrá que verlo, pero lo que está garantizada es una rebaja salarial en 2021-22. No soy economista, de esto sabes más vos, tranquila. Así que te lo consulto. Pero lo que dice es que se establece un compromiso de mantener el poder de compra, el salario real de los funcionarios públicos, claro, al finalizar el periodo. Y lo que decís es que cae mucho al comienzo No sé si después se va a recomponer. Esa es una intención. También dijeron en la campaña que no iba a caer el salario real. Pero es clarísimo por las pautas
que 2020, 21, 22 van a implicar rebajas salariales importantes. Los sindicatos lo aceptan mientras tanto se recupera el final del periodo. Bueno, ¿no? Esa es la discusión parte que está. La pandemia cambió todo. Digamos. Es otra línea, ¿no? Digo, cómo reaccionan los sindicatos en cada sector. Lo mismo pasa en el sector privado. Pero que hay rebaja salarial está fuera de discusión. Decía que estos recortes lo que hacen es erosionar la capacidad de compra de los uruguayos. Y el recorte en cuestiones como la obra pública o las PPP también recortan las posibilidades de generación de empleo. Y tanto la demanda interna es muy importante para que se recompongan comercios, servicios, de los cuales depende mucho la recuperación del empleo, y este recorte de obra pública y demás también afecta al empleo, o sea que no solamente hay un tema de que ahora no se ayuda a sostener una situación económica y social, sino que además estas medidas profundizan la lógica, una situación de recesión, dificultan la salida y también para resolver el tema fiscal, la salida tiene que ser con crecimiento lo antes posible y todas estas medidas van en la dirección opuesta a la de fomentar el crecimiento. ¿Cómo? ¿A quién beneficia? No es un tema de beneficiar o no beneficiar, es un tema de enfoque tanto de política económica como de posicionamiento político ideológico. Y es un tema también de, tengo que decírselo, pero de tapar el déficit fiscal que veníamos, ¿no? Bueno, no es, es que justamente no hay, en el medio de una crisis no se hace un ajuste fiscal. Pero que siempre estamos en lo mismo, si nunca hacemos la política contracíclica, cuando hubo abundancia. Bueno, no, esto no lo hemos discutido muchas veces. En todo el proceso y mientras hubo abundancia, digamos, hubo una conducta austera. Por algo la deuda, en términos del producto, bajó más de 35 puntos. Por algo de no tener casi reservas internacionales, hoy tenemos cifras enormes de reservas internacionales. Por algo la reputación del país es la que es, para los organismos internacionales, pero para los inversores internacionales, para las calificadoras. Mucho mayor de que el propio Frente se propuso por tener. Por supuesto, nadie duda de que el déficit es alto, lo hemos dicho nosotros mismos, mucho antes de incluso de la campaña electoral. Pero no es la única variable, ni es la variable principal que determina la fortaleza financiera del Estado uruguayo. En momentos de crisis, si uno tiene espalda financiera, y el Uruguay la tiene, hay que sostener la situación, es como apagar primero el incendio y después ver cómo recomponemos las cosas. Creo que en buena medida, y lo hemos dicho también durante la campaña, evidentemente hay que reducir el déficit fiscal y los elementos gruesos del déficit tienen que ver con elementos más estructurales que también se abordarán y que el Frente también participará, que es, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, o sea, cuestiones de carácter estructural, de mediano plazo. Pero no en el medio de la crisis. ¿Y cuánto más se puede comprometer ahora? Pero de hecho, en medio de la crisis, el déficit va a subir. Pero es lógico. Un gobierno que se propuso eliminarlo va a subirlo. No, pero no le podemos achacar eso al gobierno. Me voy a poner ahora del otro lado. No podemos achacarle esta situación al gobierno en el sentido de que todos los países del mundo hoy están volcando recursos y por lo tanto van a subir sus déficits, van a aumentar sus deudas. Todos vamos a salir un poco más endeudados de la pandemia. Y es la reacción que hay que tener, lo dicen los organismos internacionales. Bien, pero, sin embargo, y lo hacen todos los países del mundo. Lo que dice el Frente Amplio es que debería ser más todavía esa reacción y comprometer más aún el déficit fiscal. No tenemos dudas de eso, sobre todo en el terreno de las familias que están pasando la peor, digamos, porque no estamos hablando de montos que destrocen ninguna situación, ¿verdad? Estamos hablando de montos absolutamente manejables, que tiene que ver con la propuesta que hicimos en ocasión de la reunión con el presidente de la República en el mes de abril, en que, bueno, se trate de asegurar un ingreso de un salario mínimo nacional, que no parece una cifra descabellada ni nada por el estilo, a 300.000 familias que entendíamos, estaban con mayor vulnerabilidad a la luz de la pandemia, de un montón de actividades que no se estaban realizando, la gente que trabajaba en la informalidad, etcétera, y que no alcanzaban las medidas que el gobierno iba tomando. El gobierno obviamente tiene una tesitura diferente, las ayudas directas en el terreno social han sido muy menores y no abarcan ni por asomo esa cobertura de familias. En ese sentido nosotros sí tenemos una diferencia fuerte con el gobierno, creemos que hay que volver a poner sobre la mesa la necesidad de asegurar ese ingreso. No obstante, el presidente prometió que el presupuesto tiene una profunda vocación social. ¿Qué opina usted de esta consideración? No, está bien, es una formulación, ¿verdad? En la campaña dijeron que iban a reducir $900 millones de dólares de gastos sin tocar
las políticas sociales y, y claramente eso no es así, ¿verdad? Pero reitero, más allá de formulaciones genéricas como esa, hay que mostrarlo a la hora de poner el dinero sobre la mesa. Y para nosotros, esta medida que nosotros planteamos, que es de asegurar un salario mínimo a las familias más vulnerables, implica un costo absolutamente manejable, financiable, que no altera sustancialmente la pintura gruesa del tema fiscal, del tema deuda, que obviamente tiene otras condiciones. Ahora, esa medida de la renta de emergencia, ustedes la propusieron en un momento en el cual había mucho más incertidumbre sobre la trayectoria que iba a tener la emergencia sanitaria. Ahora, sí. La reactivación se fue dando de una manera que, por lo pronto, fue mejor de lo que ocurrió en el resto de la región. En el terreno sanitario, sin duda, el Uruguay manejó razonablemente las cosas. Y eso ha permitido determinadas reaperturas y una reactivación más rápida que lo que pasó en otros países, ¿no? Bien, permitime avanzar. En el terreno sanitario, sin duda, el Uruguay ha podido manejar, y es también un mérito de gobierno, también un mérito de la plataforma de capacidades del Estado uruguayo, porque un montón de medidas se soportan, digamos, por conectividad, plan Ceibal, sistema de salud, políticas sociales previas, comunidad científica, que es ese soporte que permite haber tomado un montón de medidas que fueron razonablemente exitosas en lo sanitario. Ahora, el impacto económico y social es, aunque en lo sanitario de repente los números fueron diferentes. Hubo muchos meses en donde un montón de actividades no se pudieron hacer, todavía hay actividades prohibidas formalmente. La reactivación es más bien del hecho de que donde no se hacía nada y ahora se empezaron a hacer algunas cosas. Obviamente hay algún número de rebote en ese sentido, pero estamos lejos de pensar que ya estamos saliendo. Los niveles de incertidumbre con respecto a la pandemia siguen ahí. Ya lo vemos en otros países que ya pensaban que la cosa estaba cerrándose y volvieron a tener rebrotes. O sea, los márgenes de incertidumbre en lo sanitario, ¿cuánto va a durar la pandemia? ¿Qué profundidad va a tener? No solo en Uruguay, porque nosotros dependemos también de lo que pase en la región y en el mundo. Los niveles de incertidumbre en el terreno de los flujos comerciales, de los flujos financieros y demás, están intactos, ¿verdad? Pero también hay una realidad. Ya hay gente que está cayendo en la pobreza. Hay elementos que hacen que más gente pase a la informalidad. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Bien. Cambio de tema, Mario, vayamos a las declaraciones, las revelaciones de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor en el año 2006. Y bueno, todas las repercusiones, ¿no? Porque desde el ministro de Defensa, Javier García, que decía que estaban todos los materiales dentro del ministerio y que Tabaré Vázquez los conocía. ¿Cómo analizas todo lo que pasó? ¿Y te sorprendió que salieran a la luz? A ver, que los materiales estaban en el ministerio, por lo que nos informamos en estos días, es cierto. Solo que hay que recordar que en el 2006... el poder civil en el Ministerio de Defensa eran ministra, subsecretario y director general. Todo el resto era, digamos, mandos militares o la égida militar que venía de antes, por supuesto. Y es cierto que hay un proceso de expediente en donde lo que llega a la ministra es un informe de la jurídica en donde ni el comandante en jefe, que estaba obligado a reportar si había, digamos, confesiones de delitos o cosas por el estilo, o dudas al respecto, y no informó, y el informe jurídico que tampoco destaca eso en el sentido de que termina diciendo acá no hay observaciones, se recomienda la homologación. Pero las actas mismas no llegan a la ministra, quedaron en la órbita del personal militar y no accedieron. Y tampoco es una cosa, ¿y por qué no? Y bueno, porque en realidad era un tribunal de honor referido a un tema que tenía que ver con la fuga de un hospital. O sea, tampoco uno a priori podía decir, bueno, acá seguramente haya cosas pesadas, porque realmente era una razón de menor orden. O sea, yo descarto que el presidente, la ministra y su secretario estuvieran en conocimiento de esas actas, porque descarto cualquier posibilidad de que haya ninguna intencionalidad de ocultamiento de nada, porque además eso lo muestra lo que hizo el Frente Amplio. Esa misma persona que estaba ahí, está presa hace 14 años. El Frente Amplio es el que avanzó en entrar a los cuarteles, encontrar restos de personas desaparecidas, llevar presa a responsables de violaciones de los derechos humanos, en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la eliminación o la de la ley de impunidad.
la institucionalidad que se creó en derechos humanos. Hay mucho por hacer. Nosotros tenemos, lo decíamos en la campaña, gusto a poco con este tema. Pero es indudable que antes de los gobiernos del Frente Amplio no se hizo nada, sino más bien se ocultó. Y el Frente trabajó más en la lógica de buscar la información, buscar la verdad y todo el desarrollo de estas cosas que, por más que nos deje gusto a poco, es lo que se ha avanzado. Ahora, en el Vergara, tema. La ministra Berruti, Azucena Berruti, recuerdo un episodio que justamente en la búsqueda de la verdad, ella irrumpió en una unidad militar de sorpresa para conseguir un archivo y digitalizarlo. ¿No? Esa misma ministra, en esa lógica, una ministra que fue a una unidad militar a buscar, ¿cómo no pide lo que va a firmar, conocer lo que declaró el militar? Y usted dice, bueno, es porque era una fuga de un hospital. Pero recordemos todo lo que pasó. En esa fuga del hospital, él llamó a los medios de comunicación. Fue un escándalo, decir, porque él hizo declaraciones escandalosas ahí. Habló de estos acuerdos supuestos entre poder político. Con una peluca. Entonces, no cierra, digamos. No cierra, aunque el expediente estuviera en otro lado. ¿Será su opinión, Javier, con...? Yo entiendo perfectamente la situación, pero además, Azucena Berruti, en dictadura, defendía presos políticos. ¿Pero por qué iba al penal de libertad y se presentaba ante los jueces militares, en donde a veces no tenía quien la llevara? Lo sé perfectamente. Es absolutamente imposible pensar que hubiera alguna intencionalidad. ¿Pero cuál es la explicación? Porque la explicación de tampoco cierra. No, bueno. Es la que entiendo, la de que, bueno, que no, ahí no se podía presumir que hubiera confesiones, entre otras cosas, porque si hubiera habido, tanto en el informe jurídico como por parte de los mandos militares que fueron informados, tenían la obligación de informar y de alertar. Si no viene ninguna alerta ni del comandante en jefe, ni del informe de la jurídica, en un expediente que dice fuga del hospital, uno no tiene por qué presumir, en todo caso, que ahí pudiera haber estas cosas fuertes. ¿Y por qué? Yo lo entiendo en ese sentido, pero lo podrá hablar con Azucena Berruti, con Ballardi. Sí, no, yo llamé a Azucena Berruti y me dijo que no recordaba el episodio. ¿Por qué? Ahora sabemos, hasta hace unos días sabíamos que un periodista, Mauro Bétega, había pedido los mismos papeles y el Ministerio no se los había dado. No sé cómo fue ese proceso. Pero ahora sabemos que también familiares lo pidió y no se les dio. No tengo... Se ha divulgado ya el pedido de informe. Bueno, está bien, pero yo no estaba ni en el Ministerio de Defensa ni conozco los detalles de esos procesos, ¿verdad? Lo que sí me queda claro es que si alguien tiene que solicitar explicaciones y demás, las explicaciones se darán, ya está pasando, ¿verdad? De todas maneras, me parece que hoy mucho más importante que hablar de eso, porque acá hay... Quizás la intencionalidad, no sé si hay una intencionalidad, pero quizás lo que uno pueda decir acá, pero al final entonces todos trabajaron en alguna lógica de ocultamiento, y yo eso lo quiero erradicar de plano. El Frente Amplio ha luchado por la verdad, por la información, por la justicia. Del otro lado se ha luchado por el ocultamiento, desde la ley de impunidad y de todos los procesos concretos en donde se buscó y se pidió información. Por lo tanto, el primer sentido es de parteaguas de que hay una lucha por la verdad y hay una lucha por el ocultamiento. Y en realidad esto se da en el marco de algo sí que está hoy sobre la mesa, que tiene que ver con el tener información de verdad, que tiene que ver con el desafuero del senador Manini, que es convocado por la justicia para que dé su visión también sobre información que en su momento él no volcó a las autoridades, digamos, y que hacen también a conocer hechos delictivos importantes, ¿no? ¿Te parece que se va a votar el desafuero? Yo aspiro a que se vote el desafuero por una sencilla razón. El mecanismo de los fueros parlamentarios son un mecanismo de protección del sistema democrático y para la separación de poderes. ¿Cuál es el sentido del fuero? No es amparar a un legislador si hace algo, ¿no? Para eso no son los fueros. Los fueros son un mecanismo de protección del cuerpo legislativo para que no haya, entre comillas, abusos del lado del Poder Judicial. O sea, para tener claro que si hay una causa contra un legislador, esa causa tenga razón de existir. Acá no hay que analizar ni investigar la culpabilidad, la inocencia. O sea, no es el Poder Legislativo el que tiene que investigar. Los fueros no son de Manini, sino que son de la banca.
Los fueros son del Parlamento. De y por eso es el Parlamento el que te los saca. Uno individualmente no puede sacarse los fueros. Lo que sí podía haber hecho Manini, que fue lo que prometió, fue pedir que se los sacaran, ¿no? Cosa que no hizo. Es más, yo interpreto que si Manini va a votar el desafuero, lo interpreto como una solicitud de Manini a todo el cuerpo para que se vote el desafuero. El desafuero es para proteger el cuerpo legislativo, para que no haya causas judiciales que agredan, digamos, legisladores sin razón. Lo único que tenemos que analizar hoy en el Parlamento para el tema desafuero es si hay mérito suficiente como para que haya una causa abierta. Y cuando uno ve todo el mamotreto de cosas que enviaron desde la Fiscalía y el informe del fiscal Morosoli, mérito para que haya una causa abierta, sobran. Y esto no quiere decir definir inocencias o culpabilidades. Justamente por la separación de poderes, eso le corresponde al Poder Judicial. Lo único que tiene que hacer el Parlamento es habilitar a que un senador vaya a comparecer a la justicia. Por esa razón, y razones para eso sobran. Por lo tanto, lo que no deberíamos aceptar de alguna manera es que esto se distorsione en términos de una evaluación política menor, de una evaluación de conveniencia de la coalición de gobierno, si conviene o no votar el desafuero, por otras razones, que es sostener la coalición, tener los votos para el presupuesto, tener los votos para otras cosas. Mario Vergara, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Tenemos que hacer una tanda.